Es que sucede esto dentro del programa y tenemos que, en este momento, en serio, aplaudirles. Se volaron no sé qué hacer pública, qué sí. En el break que tenemos y llegaron con café. ¿A quiénes? A mí no. Acá me trajeron café. No, ¿cómo que? Como están hablando de inseguridad, hicimos un doble robo. Fuimos y nos robamos unos cafés en el Juan Valdez para robarnos su corazón. Oiga, pero ¿sabes qué me parece impresionante de Marta? ¿Qué? Que Marta parece un pitbull adoptado, hermano. ¿Por qué? Un poquito de cariño y se asusta. No, ¿Trajimos café? A ver. A mí no me trajeron nada. Siéntela, vea, la café. Está Robert y yo nos dimos cuenta. Que no, vea, yo vea, que Martín me picó el ojo y me mandó un beso. El suyo, Marta. Tiene un piropo ahí todo. Vea, lea, ¿qué dice ahí el vaso? Un piropo de cuervo para Marta. No, yo lo escribió. Voy a bajar la guardia a ver si es cierto. Marta. Quiero oír el piropo. Marta, la madre que te parió. ¿Qué? Pero debió, que tampoco nos da tan rabo. No, déjeme terminar. Ah, ok. La madre que te parió debió ser pastelera. ¿Por qué? Porque un bombón como tú no lo fabrica cualquiera. Hijo de su gran reverenda. Se la dejó alta, cuervo. Ahí dice en el vasito, Marta dice, bendito sea el acero con el que forjaron el hacha, con el que posteriormente talaron el árbol para construir la cama donde tuvieron un coito para engendrar a tremenda reina. Uy, hermano, esto es una guerra muy brava. De poesía. Ustedes son muy berracos. Poesía. Y en el otro Manuela. Lado tiene poesía. Otro piropo. El de Manuela. Manuela. Ah, bueno. Eso. Yo pensé tiene que no tiene otro piropo, el vaso de Manuela. ¿Qué dice? Poesía. ¿Qué para dice, Manuela? ¡Oh, mi hermosa Manuela! Ajá. Ok. ¡Qué mujer que se respeta! ¡A la mierda! Sí, claro. Nomás miren ese morro como para elevar cometa. ¡Qué lindo! Y está bueno. No, pero mire, Manuela, el otro vaso. Es que usted alzó el que no era. El otro, el rojito. El rojito. Ya. No lo saque. Del café que es de señor que murió hace poquito. Bueno, vea. Por favor. ¿Qué dice? Dice Manuela. ¿Cuál Omar Geles? No, bueno, que sí. Usted la embarga. El piropo que vi. Vamos a ver, ¿va a cerrar con Dice Manuela, definitivamente tú eres como una bala. Ajá. Y yo soy como Legarda, porque no te puedo sacar de mi cabeza. Mire. Uy, métale esa patazo. Mire el vaso, Manuela, mírelo. Gente que vende el café, si es no, vea, yo tengo algún audio para Cuervo hasta ahora acá que llegó. ¿Usted se imagina uno vender café con mensajes en Bolivia? Escuche esto, Cuervo. Yo apoyo a mi cuervo a donde sea. En la cama, en la pared, donde sea. Yo no. Se me olvidó. Soy casada, pero un saludito para mi cuervo. Cuervo, yo voy a decir algo a las 9 de la cuervo, mañana. Cuervo, yo voy a decir algo a las 9 de la mañana, 23 minutos en el club de la calle La Mandama. Usted se metiendo en problemas con esta pareja porque desde que usted llegó. Siempre habla así. Esta cucha siempre está en modo. Pero no diga esta es casada. Cucha, no, esa señora. Esa señora. Uno no sabe la señora, pero. Primero necesito ver su declaración de renta para ver si para ver. Vea. Ocho perro. Nosotros le hicimos piropo a Manuela, ¿sí? pero Manuela nos va a hacer piropito. Ah, Manuela nos va a hacer aquí en Vasco de Río. A los tres al tiempo. ¿Qué? ¿Que yo voy a hacer un piropo? Sí. A ver, Manuela. Sin miedo. Sorpréndanos, Manuela. Yo sé que yo te gusto, Manuela. Yo sé que yo no te soy indiferente, Manuela. Ey, la real, bro. La real cis. ¿Quién vas a coger? ¿Para los tres? Yo sé que yo no soy indiferente para este par de machos. Yo vengo siendo medio macho. Todas las mañanas. ¿Cómo? Acá el programa. ¿Pero qué le está pasando? Alejo, esto es oyentes de la calle, aquí está Manuela Cardona, que nos va a dedicar. Es que usted está tratando de escribirlo porque ustedes saben que lo mío a mí no se me da, pero dice. Yo te apoyo, vamos. Póngale rever a Manuela, por favor, que esto va a salir en redes. Va. Con esos piropos feos, mejor dicho, ¿ah? Yo me agacho. Okay. Porque tienen mucho de groseros. Ajá. Pero ustedes, muy poco de machos. Pues entonces aquí viene la respuesta automática. Llevamos 15 minutos de piropo. Mil gracias por el piropo. Gracias, Manuela Bonita. Gracias. Pero si se va a agachar, no pierda la agachadita.